Bienvenidos a una nueva edición de Lunes de Cinemateca. En esta serie de programas especiales, hoy vamos a dedicar nuestro programa al género del suspenso y el terror. Es un género que ha sido pocas veces utilizado en el audiovisual costarricense, pero tenemos varios ejemplos que vamos a compartir con ustedes. En este caso, vamos a empezar con un cortometraje de Ernesto Valverde, El Despertar, sobre el mundo zombie y su relación con los seres humanos. Luego veremos La Cegua, una adaptación de la leyenda, pero muy contemporánea por parte de Eloy Mora. Acompáñenos en esta edición de Lunes de Cinemateca sobre El Despertar, La Cegua en el género de terror y suspenso. Hay que seguir, estamos cerca de un refugio, vámonos. Ay, suave, ya no he hecho, ya son dos días de la misma mierda. Deme un momento. Admitilo, vos también estás cansado. Pero no, Ismael siempre tiene que jugar de hombrecito, ¿no? ¡Quítese! ¡No! ¡No! Por aquí cerca hay una fábrica. Voy a ver qué encuentro. Y así le busco algo para ese brazo. Que sea una cegueta. Ah.
amor. Le dolió mucho. ¿Qué, idiota? La caída del cielo, reinita. Baboso. Uy, cómo me cuadra la olla grande. Suave, que usted sabe que a mí solo me cuadran las flacas. Sí, man, no hay mujer gorda, solo ropa chiquitica. Ay, man, es la doña, ¿verdad? No, sí, a ver. Tallado, se lo dije. Chiato. No, contéstele esa roca. Vea, esa roca la vez pasada se puso a llamar a la doña mía y me hizo un despiche en la chosa. Ay, hueputa. Se va a tener que jalarme. ¿Me cobre, Ruinita? Le pago esta madre. ¿Cuánto es? 10,000, pa. 10,000 cañitas del alma tenga y es de fuera. ¿Conoce? Linda. Cuídese con la fiera. ¿Qué fue, mae? ¿Qué fue? Mae, no sea necio, voy tarde del evento, ya le dije. Mae, pero si es usted el que me tiene, pero mamá, mae. Mae, no sea necia, mae. En serio, véngate para acá, porque si no yo no respondo. Mae, vea que ya se lo dije. Mae, Cinia. ¿Qué, mae? Que me pusieron a ponerle la sonora ya cuando iba jalando y... ¡Sergio! Mae, no sea necia, llego como un par de horas. Ya, 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 ya. ¡Sergio! ¡Hijo de puta, me colgó! Tanto de agarrar lata. Ué, debería cobrar por decir esas adivinaciones. Así cambias estornaco. Suave, 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 suave. ¿Cómo le va a decir estornaco a esta vara? Esta vara es un clásico de 87, es un Cherokee de 87. Aquí es donde meto a todos los secuestrados. Los meto aquí, los tiro en el surquí. Pues ¿sabe qué? Voy ando el regalón. Vea, súbase porque siento un motor de verdad. No, amor, no hagas rechorro, vámonos. Bueno, pero me cobra. Vámonos, yo le pongo la María. ¿Y qué? ¿A dónde la lleva? Al río. Mereció un poeta, jaló. Ya van a ser 8 años de esa vara. Ven y yo lo ando de recuerdo. Qué triste. Seguro se siente muy solito. Este es un gordito lindo. Tuanis, usted también está muy guapa. ¿Y qué? ¿Usted cuál es la historia? No, hombre. Mi historia es un bostezo. La Tuanis, el chante, ah. Sí, están todas. Tiene un beso. Suave el toque. Thank you.
Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Se encuentra por ahí la...? Sí. Oiga, vea, qué vergüenza con usted, pero es que a mí me dijeron que usted me podía ayudar. Ajá. ¿Y quién le dio el número? ¡De la Margarita! Claro, entonces sí, ese es el número para lo que está buscando. Oiga, ¿qué tal va? Porque usted no sabe qué mal la estoy pasando. Y como la Margarita me dijo que usted la había ayudado, por eso es que yo la llamo. Ya me imagino. Regáleme más información, a ver qué podamos hacer. Él se llama Sergio Vargas, el de la discomóvil Vargas, y de ahí no hay pierde porque es bien borracho el hijo de puta. Y cuénteme más, ¿cómo le gustan a don Sergio? De, pues yo soy la sección, porque es hijo de puta, lo que le gustan son bien polas y zorras. Claro. ¿Y cómo la quiere? De, de caballo. Claro. La clásica. Cuando se está grabando un cortometraje sobre terror o suspenso, la locación es muy importante. La Casa Gris de Gerardo Vargas y Cuartos Oscuros de Héctor Madrigal son ejemplos de esto. Veamos estos dos cortometrajes en esta edición especial de Lunes de Cinemateca sobre terror y suspenso. No quiero morirme, papá. Pero te digo en confianza que me siento muy cansada. Quisiera que me abrazaras. Quisiera sentir tu protección. Quisiera sentir un poco de cariño y ternura. Esa maldita quiere quitarnos todo lo que nos enseñaste. ¿Será el diluvio universal o Concepción que se está orinando del miedo? ¿Qué pasa con Concepción? Ya pasaron los 10 minutos. Vas a ver que ahora viene toda imponente como siempre. Como diría nuestro querido padre. ¿Cómo es eso de morirse? Es algo como envolverse en la nada. Nihilizarse, como diría Sartre. A ver, ¿cómo voy a saber yo si nunca me he muerto? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo logramos hacer ese cambio? Yo qué sé. Podríamos fijar una fecha, como en las bodas. No, mejor como un nacimiento. Sí, eso mismo.
como un nacimiento. Tenemos 9 meses para prepararnos, aunque no nos guste. Sí, en vez de un Moisés conseguimos un ataúd. En lugar de mantillas blancas... mortajas de lana negra. Y así, por el estilo. Será algo distinto. Además, podríamos preparar un curso preletal. ¿Cómo? ¿Un curso preletal? No, yo podría preparar un curso filosófico práctico sobre la muerte. Un momento. Yo todavía no entiendo eso del curso preletal. Es fácil. Para los nacimientos se dan cursos prenatales. Bueno, es muy lógico que para la muerte se prepare un curso preletal. Suena bien. A mí no me parece. Yo quería morirme sin tanto estudio. Se me cansa mucho la vista. Qué romántico. Déjenme hablar. Yo tengo la palabra. No voy a votar afirmativamente. Soy muy necia y tengo mis principios morales muy arraigados. Y no voy a claudicar. Sin embargo, la idea es novedosa. Pero me abstengo de hacerlo para quedar bien conmigo misma. ¡Yo protesto! Eso del curso preletal me parece amarillista, obsceno y nauseabundo. Por lo tanto, por los derechos que me confiere esta democracia, quiero acabar con esta tontería y dejar patente mi más enérgica protesta. Enriqueta, deja de estar haciendo payasadas. Esto es en serio. No le hagamos caso y continuemos. Yo no veo que se mueva. Detuvo el corazón. Enriqueta. Siempre nos mete en problemas. Es una impetuosa, una desobediente. Nunca va a cambiar. Enriqueta ya lo decidió. Mañana tenemos que amanecer muertas. Es nuestra obligación solidaria. Me parece increíble lo que hiciste. Nunca me imaginé que fueras tan vulgar. Es una broma, no se les iba a mostrar a nadie. Ah, muchas gracias por tu discreción. Mira, Fabio, el hecho que me acueste con vos no quiere decir que tengas derecho sobre mi privacidad. Decime si eso es difícil de entender. De verdad, perdóname. No hago nada con eso. Entonces, ¿para qué me devolviste la llamada? ¿Para restregarme en la cara que soy como un pervertido? No, para decirte que no me llames más. Que vieras qué molesto que es pasarse la tarde escuchando súplicas lamentables. Sí, me imagino que es molesto. Entonces, ¿por qué insistís? Porque me haces falta. Y porque es más que molesto pasarse la tarde recitándole súplicas lamentables a una contestadora. Perdóname. Todavía puedo considerarlo. ¿Qué te parece una propuesta turbia? ¿Aló? Sí, con don Alberto, por favor. Don Alberto, ¿cómo le va? ¿Es Fabio? ¿Cómo está? Mira, don Alberto, yo voy a salir de San José este fin de semana. Entonces me preguntaba si pudiera dejarle las fotos y los negativos. ¿Está bien? Pues sí, no hay problema. Vea, yo se las dejo con su secretaria. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Hasta luego.
¡Alejandra! ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Hace 3 días. Nosotros íbamos para la playa y yo lo estuve esperando en la parada de buses, pero nunca llegó. Y vine aquí y ya no estaba. ¿Pudo haberse ido a la playa sin usted? Sin equipaje no creo. No podemos sacar conclusiones todavía. Mire, lo que vamos a hacer es seguir el procedimiento mejor. Vamos a esperar un par de días más a ver qué sucede. No es nada extraño que aparezca dentro de unos días bien enfiestado. Suele suceder en la mayoría de los casos, créanme. ¿Y los mensajes que le dejaron? Fabio, mire, lo he estado esperando toda la tarde. Espero que no se haya ido a la playa. Vea, señor, desde que yo conozco a Fabio, nunca ha quedado mal con un trabajo. Por lo menos deberían hablar con los vecinos de los otros apartamentos. No sé, la señora del frente tuvo que haber visto algo. Ahí no vive nadie. ¿Cómo? Fabio me dijo que había visto una señora. Eso es imposible. Ese lugar es una bodega hace más de 30 años. Mire, para que esté más tranquila, podemos hacer una indagación preliminar, ¿le parece? Él usa tarjeta de crédito. El género del terror y el suspenso es un género difícil, así lo dicen los directores que han venido al lunes de Cinemateca. En la historia del audiovisual costarricense hay 2 largometrajes de este género, El Sanatorio de Miguel Gómez y Donde Duerme el Horror de Oscar Castillo. Veamos fragmentos de estas 2 películas que trataron el tema del terror y el suspenso en el largometraje audiovisual costarricense. No hay nada, ¿no? ¿Todo bien? Qué bueno, muy relajado, mae. Bueno, Luisca, tranquilo, mae. Yo estoy breteando. Ya nos dijeron que esta choza le suena a todo, mae. Tranquilo, mae. Esa vara no era un paso, puede haber sido el viento, puede haber sido cualquier vara, mae. Todo ya, mae, tranquilo. No hay qué nadie, raro, qué raro, nadie. Qué raro esto. Hey, venga, a ver un toque esta vara. ¿Qué pasó? Presta atención a la cocina. Hey, aparte ahí, ¿verdad? ¿Qué, mae? De pichel, ¿verdad? Exacto, mae. Ya vuelvo. Ahí, ahí. ¿Yo? ¿Qué es eso, mae? Es lo que vimos acá, mae. Sí. Sal. Pongo otra vez. Mae, corte, explíqueme eso, usted, mae. Véalo. Ahí. Mae, ¿en serio? Sí, claro. De verdad, mae, o sea, no es por cagarme así en el momento así de gloria de ustedes, mae, pero o sea, claramente, mae, eso no tiene nada que ver con un fantasma, mae. Se ve que es una sombra lo que está botando la vara, güey. Bueno, gente, güey. O sea, mae, sean realistas, mae. Corta, es que esto no es como lo que usted ve en la tele, ¿me entiende? Vea, loser. O sea, nosotros, vea, acabamos de correr porque vimos pasos. Estamos todos aquí arriba, mae. Abajo, mae, no traemos nada de seguridad. O sea, abajo podría haber un par de piedreros que ahorita nos podrían estar ganando las cosas que están abajo, mae. Tranquilo, Kurt. ¿Cuántos somos aquí? ¿Un pichazo? Mae, sí, Kurt, mae. Bueno, mi punto realmente nada más es que, digo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Ay, vea esta vara, loco. Ve la mecedora. No. Ay, mae, se está manifestando. Mae, en serio, ¿qué necesidad, mae?
sea, ese video en internet, mano, vale un 5, man. O sea, hay mil como esos hijos putas videos. Este más siempre así. Cool, mae, vea, mae, la sabana no se está moviendo, weón. Eso es claramente una corriente de aire, mae. Vea, weón. Nadie está viendo lo mismo que yo, weón. Mae, le apuesto que es una corriente de aire, mae, en serio. ¿Qué está ahí? ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto quiere perder? Le doy 10 rojos si usted baja y se sienta en esa mesadora. Ya, así ya. Por favor. Ya, vaya. Dile, mole. Dile. Bueno, hey, tú, Anis. Ahorita los veo, dale un toque. Kurt, bye. Kurt. ¿Qué es esto, mae? No, Luis, es todo. Pase. Chao. No, tampoco es necesario. O sea, eso es vivir así. Sí. Que le importe a uno lo que le está rodeando. Qué bonito sería la vida así. Vamos a verlo. Mae, esto es una pérdida de tiempo, mae. Si los fantasmas existieran, no habrían videillos ahí cuestionables, mae. Habría un pichazal de evidencia. Mae, si los vivos quieren comunicarse con los muertos y viceversa, pues comuníquense ya, hijueputas. ¿Entiendes, mae? Oh, Kurt, mae. No pueden bajar el volumen, ese man es una estupidez. Mi abuela decía que yo le jalaban las patas en la noche. Está zorra, mae. Ah, bueno, después nos dimos cuenta que era que le estaba dando vuelta a mi abuelo, mae. Mae, es uno de los fantasmas que le están las patas, es una puta conciencia, mae, jalando las patas. Ya, déjese de mierda, téngase ya. Vale, bueno, no toque. Te tengo que hacer algo. ¿Quién contrató a este payaso? Dime yo, pero es que el mae es compa y hace descuento. Me busquemos a otro. ¿Quién está ahí? ¿Por qué pasa, mae? No, digo, y algo. Mae, está viendo horrible aquí de pronto. Kurt, véngase ya. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta mierda! ¿Qué es esta pinche? ¡Ah! ¿Qué está pasando? No sé. Mae, no sé, está chingando. ¡Mae! ¡Aquí hay algo! ¡Ah! ¡Ayúdame! No, lo están atacando, vamos. ¡Aquí! ¡Como solo! ¡Fuera! ¡Ayúdame! Miguel, ¿pediste algo? ¿Cómo? ¿Qué si pediste algo? Miguel. Mi amor, si no, no me habría dejado en paz, te lo juro. Está loco, no tienes idea lo tranquilo que se quedó después. Además, me quedan 3 deseos. Pero pedir la muerte de un hombre me parece de muy mal gusto.
Oh. Sí. Ah, no era que todo eso eran tonterías. ¿No será que en el fondo vos crees también? Por supuesto que no. No. No, el que sí cree sos vos. No, para nada. Lo que pasa es que desde niño me encantan las historias de talismanes y deseos. Si yo pudiera desear algo, pediría $250,000 de la hipoteca. ¿Qué? Pedí $250,000. ¿Segura? Pido $250,000. ¿Qué pasó? Lau se movió. Esa cosa se retorció en mi mano como una víbora, Lau. Habrá sido tu imaginación. No veo los $250,000. Apuesto que nunca los veré. Miguel. Vení. ¿Lo asusté? No me asusto tan fácilmente. Es solo que me salió de improviso. Hay cosas peores que yo para encontrarse en un lugar como este. ¿Por ejemplo? Hablo de las cosas que habitan aquí en estos lugares. De los fantasmas que te persiguen en tus sueños, de las maldiciones. No me diga que usted es uno de esos ingenuos que solo cree en lo que se ve y que se explica con facilidad. No es la política correcta para andar por estos lugares. Déjeme darle un consejo. Váyase ya de aquí. ¿Qué me quiere decir? Ellos no entienden nada. Los deseos son una cosa muy poderosa y solo se revierten con otro deseo igual. Si no, te acechan hasta que aceptes lo que le pediste. No le entiendo absolutamente nada. No me haga caso. Olvídese de lo que le dije. Quédesela. Salud. Saddam is dead. He lost his head. ¿Ya estás aquí? Yo no podía dormir. ¿Sabes algo de Wu? Viene mañana en la mañana. ¿Pero vos no lo habías visto? No, no lo he visto. ¿Contaste el dinero? Sí. $250,000. Beto. No, Beto, ya. Se trata de Morris. ¿Morris? ¿Ahora qué hizo? Venga, vea. Traía el desayuno como todas las mañanas y...
En este especial de Lunes de Cinemateca estamos viendo el género del terror y el suspenso. Ahora veamos dos cortometrajes más. El Gato Negro, una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe por parte de José Chisco Arce, una animación digital sobre este cuento. Y también vemos un cortometraje de Laura Ávila. Se llama Lo que se pierde en el mar, una adaptación de una leyenda afrocaribeña sobre la magia negra. No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a contar. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Teníamos un hermoso perro y un gato, un enorme gato negro. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Me acuerdo como si fuese ayer. Estaba en la casa completamente embriagado y me pareció que el gato evitaba mi presencia por razones que todavía me eluden. Enfurecí. Una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención un gato negro muy grande. Propuse su compra al tabernero. Cuando estuvo en casa se convirtió de inmediato en el gran favorito de mi mujer y pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Caballeros, dije por fin, cuando el grupo subía la escalera,
Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Apenas había cesado el eco de mi voz, hubo inesperadamente una respuesta desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado, semejante al sollozar de un niño. Había emparedado al monstruo en la tumba. I saw you with a girl today. You ran off into the woods together. Who is she? Child, tell your mother who you've been playing with all day. I wasn't playing with anyone. I'm trying to say my prayers. I don't want you to be playing with that girl again. You hear me? You said yourself that there isn't anyone around here for miles. I wasn't playing with anyone. Your eyes are playing tricks on you. Right.
Ow. Mama. You're hurting me. Well, child, this is for your protection. You were visited by a demon spirit last night. A duin, I think. A child that died before they was baptized. They walked the earth looking for playmates to seduce and murder. Every plant has a spirit of its own. Some alert you to the presence of Obir. Mama, calm down. You're talking crazy. I've seen that guy before. You don't know her. What? You know who she is, don't you? You told me yesterday there was no child. You're lying to me, Julian. You're making things up to scare me. You don't know what you're playing with, child. I'm not a baby anymore. It's time I tell you. I used to be just like you, never wanting to grow up. Her name was Carolyn. She was raised with no parents. Day in America looking for work. I took her to the cliffs, where I know we weren't supposed to play. It was an accident. She wasn't christened like you, so she don't get to go to heaven. Why wasn't she baptized? Her parents weren't Christians. She was raised by her auntie, this old Oberbija. She fixed me. I curse you and your line. That Caroline try forever to get back home. Haunt the world, a ghost always coming for you till you perish. Caroline's spirit and my body have been connected ever since. I've been waiting on this day for 20 years now. Jillian, this girl wants to take you from me. She wants to kill you. Stop it. This old bear. Stop it! You're always trying to scare me out of doing what I want! You don't want me to have any friends! Girl, I was trying to tell you. Mama! Hey. Look around you! This ain't Trinidad! I'm not anything like you and I don't ever want to be! Hay pocos ejemplos del audiovisual costarricense dedicados al terror y al suspenso, pero hoy en Lunes de Cinemateca tuvimos un extracto de cada uno de ellos. Acompáñenos en nuestra próxima edición. Vamos a dedicar nuestro programa a los niños, a su protagonismo dentro del cine costarricense. Los esperamos en nuestra próxima edición.